Colombia se convirtió hoy en el primer país del mundo en crear un modelo de justicia único y exclusivo para manejar el posconflicto. Después de varios meses de estudio, la plenaria del Senado aprobó el texto de conciliación que le da vida a la Justicia Especial para la Paz. Esta importante norma que busca verdad, justicia, reparación y no repetición fue aprobada a solo horas de vencer el mecanismo del fast track. Vamos al Congreso de la República. En el patio Núñez está Jairo Jacome. Jairo. Cordial saludo, Marcela y Jair. Pues miren, la Justicia Especial para la Paz fue uno de los proyectos más polémicos y que más duró en tránsito en las diferentes cámaras en la historia del Congreso del país. Pero veamos un poco una reseña de cómo transcurrió, cómo fue el trámite de este proyecto de ley, cómo quedó aprobado y la importancia de este para el país. Por el sí, 52 votos, por el no, un voto. Después de muchos intentos, casi dos meses estudiando y debatiendo el texto de la JEP, se excluyeron de este sistema de justicia los delitos sexuales cometidos contra menores, además de la inhabilidad de los magistrados que en su historia de litigio hayan tenido procesos vinculados al conflicto. Creemos que es inaceptable e inconstitucional plantear un veto a los defensores de derechos humanos y juristas que han sido elegidos para ser parte del tribunal y de las salas de la JEP. Los representantes de la FARC no quedaron contentos con el artículo en el que se excluye del sistema de verdad y justicia los civiles terceros en el conflicto y militares. La JEP está limitada, de hecho. ¿Cómo así que una justicia solo para escuchar a una de las partes, una sola de las partes del conflicto? Lo que se pactó en La Habana era que hubiera verdad plena, que se conociera la realidad del conflicto, pero de todos sus actores. Pese a todos los cambios respecto al texto original presentado, el solo hecho de ser aprobado es un éxito y un paso más para la consolidación de la paz. Contiene la reglamentación, el desarrollo legislativo, que se llama jurídicamente, de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que es muy buena noticia para la paz que salga la ley estatutaria para la Justicia Especial de Paz. Ahora, todo el texto de la JEP pasará a estudio de la Corte Constitucional para luego ser sancionado por el presidente de la República. Esta justicia para la paz es única en el mundo, por eso juristas internacionales la estudian para, de ser posible, replicarlas en zonas de conflicto donde se esté aplicando la justicia transicional. Desde el Congreso de la República, Jairo Jacome, continúen en estudio.